Y yo recuerdo que siempre mi mamá, mi hermana mayor y mi papá me decían, tú caminas por la Virgen de la Caridad. Yo recuerdo que mi mamá hizo una promesa a la Virgen de la Caridad. Ella le rezó mucho a la Virgen de la Caridad. Mi familia le rezó mucho a la Virgen de la Caridad cuando yo tuve la poliomielitis. Y yo así lo pienso que sí. Yo esto hoy camino y le debo el poder caminar a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen de la Caridad. No, para mí mucho, tiene mucho significado la Virgen, porque yo soy hijo chulo. Soy hijo ahí, en mi año de mi muerte, yo vine a la banda aquí para verte y para bautizar a la hija de mi padrino, porque yo soy hijo bautizado ahí en inglés. A mí es lo más grande del mundo. Imagínese usted, ella es la patrona de Cuba. Para mí ha significado mucho, yo también tengo una obligación. Que cada humano sea capaz de reconocer sus propios errores y podamos avanzar por el camino del diálogo, el perdón y el bienestar de todos, roguemos al Señor. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba, es la madre de todos los cubanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Sí, 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 sí.